Estamos aquí en pleno procesamiento de alimentos de Merimbá, cocina amazónica. Miren, aquí están cómo se preparan los chorizos y aquí están las cecinas. Miren, qué rico. Vamos a degustar un poquito. Ok, estamos aquí con Wilson Merimbá en pleno Perú. Mucho gusto, Wilson. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué vas a tener estos días de feria? Estamos completamente felices de que algo que hacemos hace 29 años en mi hermosa ciudad de Tingo María, hoy lo tengamos acá en Lima, Magdalena, Perú, mucho gusto. Hoy el Perú está de fiesta. Está de fiesta. Cuéntanos qué productos vemos aquí. A ver, muéstranos. Ya, tenemos dos ahumados muy clásicos de la cocina amazónica, que vendría a ser la cecina y el chorizo regional de nuestra chacra. Tenemos los restaurantes y tenemos nuestra chacra. Perfecto. ¿Y los restaurantes aquí dónde se encuentran? ¿Dónde los tienes? Estamos acá con Merimbá Lince, en Avenida Militar 2158. Estamos en Huánuco, Avenida 2 de Mayo 1052. Y bueno, y tenemos a nuestra casa madre, también donde iniciamos con mis papás y mis hermanos, que hasta ahorita sigue también el encanto de la selva en Tingo María y el encanto de la selva también en Lince. Está más que invitado acá al evento, pero mucho gusto. Cuando, y si no, los que no puedan llegar, tenemos el restaurante en Lince, también nos puedan visitar y puedan disfrutar un poco de lo que venimos haciendo hace muchísimos años con mucho cariño para ustedes. O sea, no hay excusa para perderse el sabor y la sazón de la cocina de Tingo María. Aquí está la magia. Gracias. Gracias a ustedes. Cuídense. Ahora hemos llegado a la Real Cecina Amazonas, que nos dicen que tienen unos potajes buenísimos. Hola, cuéntame, ¿qué tienes por aquí? Mira, nosotros traemos nuestro mote chaufa relleno con cecina. Esta es nuestra tradicional cecina de res, pero este mote chaufa lo está acompañando una deliciosa salsa añeja con mora silvestre, totalmente natural. ¡Excelente! Voy a ver, tienes que degustar. Mira, aquí nos van a invitar a degustar. ¿Qué te damos? Se ve todo buenísimo. Comida tradicional que está aquí en Perú. Mucho gusto y que van a poder probar hasta este domingo. Lo tienen aquí muy bien. Miren, qué bien se ve esto. Vamos a probarlo. Sí, gracias. Miren qué delicia, uno de mis platos favoritos siempre ha sido Juane de arroz, pero en mi chiquititud yo probaba Juane de yuca. Y Hamilton nos va a decir por qué y de dónde proviene el Juane de yuca. ¿Cómo está Hamilton? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Claro que sí, nuestro Juane tradicional chachapoyano se protagoniza por tres elementos. El relleno o la misma masa que está hecha de yuca y el mixto, que es un aderezo propio nuestro. El relleno, que está relleno con cecina y se acompaña tradicionalmente con un ají o una crema de salchatomate, que es este fruto. Ah, mira, ese salchatomate, y aquí lo tienes entonces. Nuestro delicioso Juane relleno con cecina acompañado de los plátanos fritos, la salsa que les mencionaba de berenjena o salchatomate, una salsa criolla, y por supuesto, un embutido artesanal que es el chorizo. El chorizo, muy bien, pero yo he visto que ustedes tienen un paquetito por acá que me ha llamado la atención. ¿De qué se trata esto, Hamilton? Mira, esta es la forma habitual en la que se trasladaban los alimentos hacia el campo. Nuestros pobladores, los caminantes, la gente hacia la chacra usaba esta forma para el traslado de sus alimentos. O sea, si lo abres dentro, encontramos un plato. Eso diría yo, vamos a ver. Una sorpresa. Vamos a descubrirlo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y la hojita que lo envuelve es? Son hojas de achira. Encontramos el Juane aquí en este puesto de la Real Cecina Amazonas en la Feria Perú. Mucho gusto. ¡Gracias! Seguimos recorriendo la Feria Perú. Mucho gusto. Estamos en el pabellón donde encontramos diversos productos. Por ejemplo, acá tenemos
alcachofa, bebidas tónicas de Junín, tenemos productos de Loreto, productos de Ucayali, de Tacna. Son productos listos ya para adquirir y llevar a casa. Oh, de Tacna las famosas aceitunas que son buenísimas, las rojitas de la selva de San Martín. Tenemos varios productos de todo el Perú prácticamente. Café, tenemos chocolates, productos envasados. ¿Verdad que pueden venir a disfrutar la feria? Es ingreso gratuito hasta este fin de semana. Ok, miren, aquí recorriendo la Feria Gastronómica Perú, mucho gusto. Me llamó la atención poderosamente este fruto de Junín. Mírenlo, a ver si alguien ha visto o conocía de este fruto. Es buenísimo, tiene muchas propiedades curativas para prevenir o regular el colesterol, contra la anemia, y se puede preparar de muchas formas. Me dicen que en jugo, comerlo directamente, hasta en ceviche. Interesante lo que pueden encontrar aquí en Perú, mucho gusto. Este monito está hecho de coco, miren qué bonita artesanía, qué original. Mire, hemos venido de Piura y tenemos la algarroba tostada. Algarroba tostada de Piura, mire. Es calcio, hierro y zinc natural. Calcio, hierro y zinc natural, la vamos a probar. Y lo pueden tomar también los niños hasta adultos mayores, a cualquier hora del día. ¿Y cómo se prepara? Pues es dulce, instantáneo, sí, es instantáneo. O sea, ¿ustedes cómo lo venden? Nosotros lo vendemos así, acá, ahí está en esta presentación. ¿En estas presentaciones? Sí, y también tiene en pote de vidrio, como el que está allá arriba. Okay. Es como si fuera un cafecito instantáneo, sí, simplemente con agua caliente y ya está listo. Sí, la diferencia es que estas son las vainas de algarroba tostadas y molidas. El café tiene cafeína, pero el de acá son las vainas tostadas de algarroba y molidas. Vainas tostadas de algarroba, tostaditas molidas listas para el consumo, lo tienen aquí en la Feria Perú, mucho gusto, hasta este domingo. Así es. Gracias. Muchas gracias. Miren, estamos aquí en un puesto, en un stand de pura variedad de paltas. Hay de todos los tipos, nava azul, nava fuerte, super fuerte, hass. Y me cuentan que el secreto para saber que una palta hass ya está lista para consumo es cuando está opaca. Cuando está brillosa es que todavía le falta proceso, tiempo de maduración. Así ya está ideal. Ya lo saben. Ok, miren, ahora estamos en Prusia, restaurante de Pasco. No podía pasar por alto este stand porque, como saben, hemos trabajado con tanto cariño con nuestros amigos de la región en sus proyectos de Turismo Emprende y nos hemos encontrado con estos potajes. Por favor, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se llama? Ahí tenemos un Wiener Schnitzel acompañado de kartoffel salad y una reducción de un fruto nativo de Pozuzo que es el arasá. Excelente, y por acá veo otro plato típico también. Un plato muy tradicional de Pozuzo, que es una príala, está en base de una salchicha pozuzina, un carbanadel. En un plato pozuzino no puede faltar el arroz, y aquí para hacerle una fusión con kartoffel salad. Muchas gracias. Me llamó la atención el Tuyuyo Restaurante Ucayali porque presenta una variedad de ajíes. ¿Qué tipo de ajíes tenemos? Mira, en esta oportunidad tenemos el ají charapita. Tenemos estos que son como los ají dulces, pero chiquitos, o conocido como cerezo. También tenemos el ají ayuyo. El ayuyo y también el ají poconocho. Oh, que miren qué fabulosa variedad de ajicitos que tenemos en solo una parte de nuestro país, así que imaginen la cantidad de más recursos que tenemos en todo el Perú. Aquí estamos en otro pabellón, el pabellón de la sierra, donde vamos a encontrar pachamanca, adobo alo antaño, caldo de cordero. Miren, así luce la Feria Perú, mucho gusto, edición 2024. Miren con qué delicia me encuentro aquí en Huaranca Recreo Turístico, restaurante de Ayacucho.
Es la hamburguesa campesina con chancho a la caja china, acompañado por un queso regional, sus papitas nativas, chips de papitas nativas, con un ajicito hecho a base de palta delicioso y otras finas hierbas, buenísimo. Ellos fueron ganadores de Mistura, así que tienen que probarlo aquí. ¡Saludos! Miren ese color buenísimo, mírenlo con su salsita criolla, buenísimo. Lo máximo, mira, ya los extrañaba.